Tras los trabajos de medición, en estos días se ha procedido a realizar las tareas de cimentación de lo que muy pronto será el nuevo Vivero de Empresas de Castiblanco, un edificio en fase de construcción que el Ayuntamiento ubicará en la barriada El Mirador. Las obras que arrancaron a finales de septiembre cumplen con los tiempos acordados, habiéndose procedido en las primeras semanas a realizar las mediciones pertinentes con las que se ha dado paso a las tareas de cimentación. El proyecto continuará con el levantamiento de los muros y estructura del edificio. Con unas dimensiones de unos 350 metros cuadrados aproximadamente y de una única planta en forma rectangular, estas instalaciones albergarán un total de seis despachos, una sala de reuniones, dos almacenes y un servicio. Desde el Ayuntamiento, lo que se pretende es facilitar a los nuevos emprendedores un lugar físico donde poder iniciar su actividad como empresarios, ha comentado el concejal de obras Fernando López. El presupuesto destinado a esta actuación es de más de 185.900 euros, financiados por el Programa de Fomento del Empleo Estable, con la contratación de nueve oficiales y 81 peones. La construcción de este vivero de empresas no solo supondrá la generación de empleo durante el desarrollo de las obras, sino también una reactivación de la economía local al permitir la puesta en marcha de nuevas iniciativas que dinamicen el sector. De esta actuación cabe destacar que el edificio se ubicará en una de las barriadas con mayor actividad de cara a un futuro a corto medio plazo, donde además de las nuevas dependencias de la guardería municipal se habilitarán espacios verdes destinados al disfrute de los vecinos en estos momentos en fase de construcción y una pista multifuncional para la práctica deportiva. Desde este jueves 6 de noviembre están expuestas al público las listas provisionales de la Bolsa de Empleo Municipal Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Con un total de 50 solicitudes registradas en tiempo y forma, en las listas aparecen los nombres de las personas admitidas y no en el proceso, así como el lugar que ocupan a la hora de ser contratadas. El plazo para presentar alegaciones o aportar cualquier tipo de documentos requeridos por el área de empleo se encuentra abierto. La fecha límite para realizar esta gestión será el 14 de noviembre. Recordar que únicamente han sido admitidas aquellas solicitudes que cumplen con los requisitos básicos establecidos en las bases, es decir, que la persona aspirante a formar parte del proceso se encontrase empadronada en la localidad en situación de desempleo y con alguna de las siguientes titulaciones. Auxiliar de clínica, auxiliar de clínica. En geriatría y auxiliar de ayuda a domicilio. En cuanto a la variación de los currículos, y como viene sucediendo, al igual que en el resto de categorías pertenecientes a la Bolsa de Empleo, los primeros puestos de la lista son ocupados por aquellos candidatos que lleven mayor tiempo en situación de desempleo y que así lo acrediten y con cargas familiares. Todas las personas admitidas serán contratadas en función de las necesidades del ayuntamiento por un periodo de cuatro meses a media jornada. En el caso de la categoría auxiliar de ayuda a domicilio, esta ha sido reabierta un total de cuatro veces desde el verano de 2011, habiéndose empleado a casi un centenar de personas. Las listas definitivas se publicarán el lunes 24 de noviembre. Debido al cierre del ejercicio económico 2014, durante las dos próximas semanas la oficina de recaudación de impuestos se instalará en la planta baja del ayuntamiento. A partir del lunes 10 de noviembre, todas aquellas gestiones relacionadas con la liquidación y otros pagos de impuestos deberán realizarse en el mostrador de las oficinas municipales. Según las previsiones, el traslado de este servicio será por un corto periodo de tiempo, volviendo a abrir sus puertas como tal a partir del lunes 24 de noviembre con entrada por el actual edificio del centro Guadalinfo. Recordar que desde 2011 el ayuntamiento mantiene los servicios de una caja única con el objetivo de agilizar este tipo de trámites, así como de llevar un control exhaustivo de los pagos y hacienda pública. Se informa a todos los vecinos y vecinas interesados en renovar el documento nacional de identidad de que el ayuntamiento abre el plazo para inscribirse en la nueva lista habilitada para tales efectos. Esta se ocupará por estricto orden, pudiendo beneficiarse de este servicio hasta un máximo de 80 personas. Una vez cubierto este número, se procederá a dar las correspondientes citaciones. Solicitudes en las oficinas municipales. Un total de 76 familias en situación de exclusión social o riesgo de estalo, según informes del Centro de Servicios Sociales, se han beneficiado de la partida de alimentos no perecederos que el Ayuntamiento ha recibido por parte de Cruz Roja. El reparto se ha realizado durante la jornada de este jueves en la planta baja del consistorio. Las personas beneficiarias fueron convocadas por Servicios Sociales al cumplir con los requisitos que establece dicha entidad. Por parte del área de Bienestar Social y a través de su concejala Milagros Fernández se ha hecho hincapié en el trabajo que desde el Ayuntamiento se viene realizando desde los inicios de esta crisis, mostrando una especial sensibilidad con aquellas familias en las que todos sus miembros se encuentran en situación de desempleo. En este sentido Castiblanco se ha acogido a las distintas convocatorias de ayudas y programas destinados a favorecer a las personas más vulnerables: el programa de ayuda a la contratación, el programa de garantía alimentaria, la plataforma solidaria o los más de 30 euros que el Gobierno local ha destinado en este ejercicio económico a la contratación de vecinos y vecinas en riesgo de exclusión social son solo algunos ejemplos, con los que se intenta dar respuesta en la medida de lo posible a las necesidades básicas de las familias a las que se le han agotado los recursos. Según los informes técnicos, los 4.000 kilos de alimentos que en esta ocasión Cruz Roja ha destinado a Castiblanco se han distribuido en un total de 76 lotes, en función del número de miembros que componen cada unidad familiar. Los alimentos que se han repartido son arroz, galletas, legumbres, pasta, leche, potitos y leche de continuación para pequeños. Al igual que en anteriores ocasiones, se ha buscado dar una mayor atención a familias con todos los miembros en desempleo, con niños, personas mayores con responsabilidad o carga familiar. Y parados de larga duración. Portugal será el nuevo destino a visitar por nuestros pensionistas durante el viaje que el área de bienestar social se encuentra organizando para el mes de marzo. En esta semana, la concejala responsable Milagro Fernández ha citado a una reunión informativa a todos los vecinos interesados en esta propuesta, durante la que se han dado a conocer algunos detalles referentes al destino elegido, estancias, excursiones y precios. El viaje se desarrollará durante la semana del 22 al 27 de marzo. Las plazas ofertadas ocuparán por estricto orden de reserva hasta completar dos autobuses. La estancia será en un hotel de cuatro estrellas en régimen pensión completa. Con la intención de facilitar el pago del viaje a los vecinos y vecinas, éste se podrá fraccionar en un total de cinco mensualidades a contar a partir de este mismo mes de noviembre. Reserva tu plaza en la concejalía de Bienestar Social. En próxima fecha se celebrará una nueva reunión en la que se facilitará el programa de visitas. Modificación en los horarios del fin de semana del servicio de autobuses. En vigor a partir del próximo 15 de noviembre. Salidas desde Castiblanco laborables. 6 y 20, 7 y media, 9 menos cuarto, 10, 11 y media, 2 y media de la tarde, 3 y media, 6 y media y 8 y media. Sábados, 7, 8, 9 y media, 2 y media de la tarde, 5 y media. Domingos, 10 y media, 1 y media de la tarde, 7 menos cuarto, 9 y media. Salidas desde Sevilla, laborables, 7 y media, 9 menos cuarto, 10 y media. 1 menos cuarto de la tarde, 2, 3 y media, 5 y media, 7 y media, 9 y media. Sábado, 8, 11 y media, 1 y media de la tarde, 4 y 7. Domingo, 9 y media, 12 y media del mediodía, 4 y media y 8 y media. Extremadura y más concretamente la provincia de Cáceres será el destino del viaje de otoño organizado por la Concejalía de Turismo a celebrar el próximo fin de semana del 14 al 16 de noviembre, en el que se han inscrito más de 50 vecinos y vecinas. La fecha límite para abonar la totalidad del viaje será el miércoles 12 de noviembre en la oficina de recaudación del Ayuntamiento. La salida del autobús será el viernes 14 a las 8 de la mañana desde el Pilar de San José, aprovechándose la mañana para visitar el casco. Histórico de Mérida. El almuerzo tendrá lugar en Cáceres con un recorrido por su mercado medieval y zona céntrica. Ya por la noche se trasladarán a Trujillo, donde se hospedarán durante todo el fin de semana. La mañana del sábado se destinará a conocer los pueblos del Valle del Jerte, para después continuar el programa con la visita a Plasencia, ciudad en la que se realizará el almuerzo. Durante la mañana del domingo se dispondrá de tiempo libre para conocer Trujillo. El regreso a la localidad será tras el almuerzo. Aprovechando la celebración del Día Sin Alcohol declarado por la Organización Mundial de la Salud del 14 de noviembre y con la intención de concienciar a los jóvenes de los riesgos que conlleva para su vida el abuso de esta sustancia, el área de juventud saca a la calle un programa de actividades. Los alumnos y alumnas de cuarto curso de ESO serán los encargados de abrir el programa con la participación en la charla coloquio sobre las incógnitas del alcohol. También con la intención de hacer partícipe a todo el alumnado de secundaria de estas jornadas, las actividades se trasladarán al resto de cursos. La elaboración de carteles y una pancarta con mensajes de prevención a cargo del alumnado de tercero será una de las actividades que también compongan este programa y que servirá de cabecera para la marcha solidaria que se realizará por la ruta del valle. A mitad del recorrido se celebrará un botellón alternativo en el que además de descansar los menores disfrutarán de un pini y habituallamiento sin alcohol. Esta se ha previsto para el miércoles 12 de noviembre. La semana continuará el jueves con la elaboración de lazos y adhesivos conmemorativos que realizarán también los alumnos de tercero para concluir ya el viernes con una campaña de sensibilización en la que los alumnos pertenecientes a los cursos superiores se encargarán de informar al resto de sus compañeros apoyándose en material informativo. El punto final lo pondrá un pasacalles juvenil por las distintas calles de la localidad en el que se reivindicará decir no al consumo excesivo de esta sustancia y durante el que los jóvenes se convertirán en ejemplo, invitando al resto de vecinos a reflexionar sobre este tema y a la promoción de hábitos de vida saludables alejados del alcohol. El pasacalles concluirá con la lectura del manifiesto en la puerta del ayuntamiento. En torno a una veintena de castiblanqueños, entre niños y adultos, representarán el próximo domingo, 9 de noviembre, a nuestro pueblo en la exhibición de jacquido a nivel provincial que por primera vez acogerá a Castiblanco. A celebrar en el pabellón cubierto, la actividad arrancará en torno a las 11 de la mañana. Con la participación de otras escuelas, la exhibición se desarrollará durante unas dos horas, dando a conocer algunas técnicas propias de este arte marcial. Con numerosos adeptos, desde hace un año y medio que se pusiera en marcha la primera escuela en nuestra localidad. Con tintes completamente solidarios, el precio de la entrada será de un euro, además de dos kilos de alimentos no perecederos que irán destinados a los servicios sociales locales. Aprovechando que durante este fin de semana se celebrará en nuestro pueblo el tercer mercado medieval, el Consistorio también participará. Participará en el evento con la colocación de un stand con información sobre nuestro pueblo, particularidades y próximas fiestas a celebrar, entre las que destaca la cuarta ruta de la TAPE, segundo mercado de gastronomía local, fechada para el fin de semana del 28 al 30 de noviembre. Según la previsión unas 500 personas serán las que asistan a este evento. Más información sobre la práctica de este arte marcial en la escuela local los martes y jueves en horario de tarde en la plazoleta del Cascón número 2. Por último, incidir en los importantes avances que esta escuela está teniendo tanto a nivel nacional como internacional, siendo Castiblanco representado por las figuras de los vecinos Manuel Sánchez Lobato y Silvia Sánchez Lobato en el cuarto simposio internacional que a finales de noviembre se celebrará en México. Tras el día absoluto del Miguel Fisá, este jueves con el concierto de la Orquesta Sinfónica de Sevilla este sábado a partir de las ocho y media el Teatro Municipal volverá a abrir sus puertas en esta ocasión para acoger la representación teatral hasta la menor duda a cargo de la compañía Estrafalaria Producciones esta comedia se centra en la vida de dos actrices que debido a la crisis deciden cambiar de profesión pasando a convertirse en vendedoras de una conocida marca de cosmética de este modo sus dos protagonistas durante una sesión de belleza entremezclarán anécdotas vividas de seguro por la gran mayoría del público asistente. Paki Montoya y Gina Scanner, dos conocidas actrices con gran experiencia, serán las encargadas de poner el toque de humor a esta divertida comedia que dejará entrever la mala situación que atraviesa la profesión teatral en estos momentos. Habiendo pasado por salas importantes como la Imperdible o el Teatro Quintero de Sevilla, e incluida dentro del listado de las mejores representaciones del momento en la provincia, ahora también los vecinos y vecinas de Castiblanco podrán disfrutar de esta obra de forma totalmente gratuita. Comedia, música y cabaret se convertirán en algunos de los ingredientes principales de esta cita con la cultura, a la que el Ayuntamiento invita a todos los vecinos y vecinas, donde la risa y el pasarlo bien se encuentran asegurados y donde el público asistente podrá olvidarse, aunque sea tan solo por un rato, de sus problemas cotidianos del día a día. Durante todo este fin de semana, Castiblanco acogerá la celebración de su tercer mercado medieval. Los primeros en visitarlos han sido los menores pertenecientes a los cursos de primaria durante la mañana de hoy, que han disfrutado de un espectáculo de vuelo de aves rapaces. Actividades que junto a la exposición de cetrería, tren turístico, ponis y encantador de serpientes se repetirán durante todo el sábado y domingo a partir de la una y media de la tarde. En lo que respecta a la actividad comercial, los que visiten este mercado encontrarán estandes de distintos tipos que van desde la gastronomía hasta la venta de artículos como decoración, complementos, etcétera. La gran mayoría elaborados de forma artesanal. Los mercaderes irán todos disfrazados con la única intención, tal y como ha comentado la concejala de festejo Rosario Vázquez, de reproducir la vida cotidiana propia de esta época de la historia, haciendo al visitante partícipe de los oficios propios de la Edad Media a través de espectáculos y otro tipo de animaciones. Además, y si de cara a los más pequeños, durante todo el fin de semana habrá atracciones infantiles. El horario de la audición será de 12 del mediodía a 2 y media de la tarde y de 5 y media hasta la caída de la tarde. Visita este mercado y no dejes escapar la oportunidad de retroceder en la historia y conocer de cerca algunas características de la época medieval española.